Good morning, Nina. Good morning, teacher. Good morning, Jonathan. Good morning, teacher. Ashley, welcome. Hello, hello. ¿Qué creyeron? ¿Que no iba a haber clases? Pues sí. No. No se salvaron. No se salvaron, no. Está muy bonito el día, soleado. Buenos días, teacher. Good morning to you too, Jesús and Leslie. Welcome, guys. Teacher, pero llovió muy fuerte aquí. No, sí, yo sé, ayer. Y de seguro todavía sigue inundado donde vives. Todavía. Teacher, nosotros no tenemos luz desde que llovió, como a las 3 de ayer. No puede ser. Y ahorita todavía no tenemos luz. ¿En serio, Tadeo? ¿Y cómo lo estás haciendo para conectarte con el celular o cómo? Sí. Ay, nanita. Pues, aquí no se fue la luz. Sí, cuando pase eso, no se preocupen porque ya saben que yo comparto la clase. Yo la grabo y la comparto y la pueden ver después. Ya saben que si ustedes no pueden entrar a la clase por alguna circunstancia, no pasa nada, ¿no? Lo importante es que ustedes hagan la actividad y la manden. Obviamente pueden ver la clase ya grabada y eso les va a ayudar mucho, ¿verdad? Hacer la actividad. O sea, eso es lo más importante, que yo vea que, sí está trabajando, sí mandó la actividad y esa es su calificación semanal. Eso es lo importante. Porque sí puede haber muchas circunstancias en las que pues no podemos estar en la clase en línea. Sí se puede presentar problemas con el internet, que se va la luz, que no tenemos el celular porque se le llevó su mamá o su papá. Sí, todo eso pasa. Y todo eso es comprensible, no pasa nada. No hay problema. Muy bien. So, estamos poquitos, pero estamos los que queremos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a esperar un minutito más, nada más, para iniciar la clase. Creo que la clase de hoy va a ser muy rápida porque está bien fácil. Es súper fácil. Sí, es lo que andaba viendo, más o menos. Sí, está muy, muy fácil. Bueno, seguimos trabajando con los sequence words. Vean que ahí los tenemos como ejemplos. Aquí están los sequence words. Vean este word bank. Tenemos first, then, later, or, so, and, finally, and but. Estas palabras todas tienen su significado en español, ¿sí? Pero también las podemos aprender gramaticalmente cómo se usan. Yo les voy a confesar algo. Antes yo estas palabras las usaba dependiendo de su significado en español. Pero eso puede ser un poco confuso a veces. Es mejor saber cómo funcionan gramaticalmente, porque así sí se te facilita mucho mejor. Aquí viene Brianda. Ok, Brianda, it's joining. Hello, Brianda, welcome. Here's Michelle. Muy bien. Ok, ya somos más. Muy bien. So, creo que la clase pasada ya explicamos para qué usamos estos sequence words, ¿verdad? Ya los explicamos. Y estas palabras, pues, ayudan a expresar esa secuencia que existe cuando explicamos, cuando contamos una anécdota, una historia, ¿verdad? So these words really help, you know, are going to help, you know, how to explain, you know, how do we... Good morning. Good morning. Who's that, Dana? So here, we're going to watch the video, okay? We're going to read the anecdote, and we are going to underline the words that connect the ideas and phrases, okay? So don't worry about it. It's going to be a really easy, very, very easy activity. I'm going to need a line. Just give me one second. Second. Okay, test. Okay. Da-da-da-da-da. Okie-dokie. This one is going to be red. So we are going to underline. Look, I'm going to underline. So this is the line. This is the line I'm gonna use.
there's more students coming. There are more students coming. That's really good. That is really good. Just let me make more lines to underline. Profe. You tell me. No lo escucho. Really? Can you, can the rest of the students hear me? Yes, teacher, we can hear you. Very nice answer, Jesus. Oh my God. Amazing. You surprised me, seriously. Here's another line. We're going to use another line. How many lines do we need? One for first, one for then. We need one line for later, for or, another line. And we're going to need another line for the rest of the sequence words. Y alguien está haciendo ruido. Sí, mueve el micrófono. Just one second. I think we can begin class. We had already waited enough time, you know, so we can begin. We can begin the activity now. Okie dokie, guys. So who can read the instructions? Who can? Me, teacher. Okay, Jesús. Okay, Jesús, read the instructions, please. The anecdote and underline the words that connecting ideas or phrases. Okay, very good. So, and what do we have to do? What do we have to do, Aurelio? So we need to read, right? Yes. Like, and it's right here. We need to read this. And after we read, what do we need to do? We need to underline. We need to underline the sequence, the connectors, okay? Remember, these words, estas palabras, voy a escribir aquí el nombre de cómo se llaman. Se llaman sequence. Sequence words. Tienen como, yo los conozco por dos nombres. Sequence words se llaman. Y también se llaman... Connecting. Connectors. Yes, connectors. So ahí está. Ahí está. Fíjense. Muy bien, ahí está. Entonces, sequence words and connectors. Así las podemos ver, conocer. Connect. Aquí las escribí mal, a ver. Ahí hice algo mal. Perdón. Connectors. Ahí está. Okie dokie. Ay, mira. Michelle no puede entrar. Tiene problema. Okay, so before we read the anecdote, I think it will be a much better idea if we watch the video. Why? Why it's much better to watch the video first? Because if we watch the video, now we are going to have an idea how the words are pronounced, okay? Because it's important to listen to the words, you know? We need to listen to the words, how they need to be pronounced, and read them aloud, because we need to read aloud in English. So for this reason, we need to listen and watch the video. Okie dokie. I'm waiting a little bit. Estoy esperando un poquito para que Michelle entre porque veo que tiene problemas. No la deja entrar la aplicación. A pesar de que ya la admití. A ver, no, sí, ya está. Y entré, profe. Ah, ya vi, ya te vi. ¿Qué te vi? Sí, es que todavía aquí me parecías que estabas tratando de entrar, pero ya te vi. Ok, so now we can begin. Good job. Okie dokie. So, listen carefully and watch. English class, fifth grade. Exercise two. Listen to the anecdote. John and his friends went to Paris. First, they decided to... Perdón. Olvidé que no tiene escrito lo que se está leyendo. Entonces, vamos a hacer esto. Aquí está. Sí, entonces no. Vamos a hacerlo chiquito el video. Es más bien como un audio. O sea, no es un video, es como más bien un audio. Entonces, vamos a poner... Lo voy a minimizar y vamos a ir leyendo aquí nosotros, ¿ok?
Let's begin again. We're going to begin again. Friends went to Paris. Wait. Listen to the anecdote. John and his friends went to Paris. First, they decided to go up the Eiffel Tower. The view was wonderful, so they decided to take a lot of pictures. Later, John ate some tasty treats. The first week, they visited the Louvre Museum. Then they had a special dinner at the Seine River. The third week, they went to the south of France, but John had to stay in bed. The friends went to places and John was watching TV or was reading some travel guides. Finally, they decided to go to Barcelona. Wow, really nice anecdote. Les voy a confesar algo. Yo ya hice todo esto, menos lo de ir a Barcelona. Wow, les presumo, ¿eh? Que vean. Entonces, nada más ha sido San Francisco. Nada más ha sido San Francisco. También yo también, fíjate. Y Yosemite. Ah, yo también y yo a Yosemite. Fíjate, no sabía. Está muy bonito, ¿eh? Yosemite. Sí, hasta hice ángeles de nieve y todo. ¿Y no te subiste al Half Dome? No, ese no. ¿Al capitán tampoco? No, nomás hicimos, nos regalamos en la nieve así. A mí nunca me ha tocado ir cuando hay nieve, fíjate. Yo siempre las he querido. He ido como 4 veces ahí, pero nunca me había tocado ir cuando hay nieve. Porque casi siempre cuando hay nieve cierran el parque. Pues qué bueno que ha sido, la verdad, es un lugar muy bonito, Yosemite. Los venados se miran ahí. También, siempre. De repente estás comiendo y se ven los venados. Llegan los venados a un lado tuyo. Sí, cierto. Sí, cierto. Muy bueno. Pues con razón. Se te da mucho el inglés, Jesús. Qué bueno. Muy bien. Ok, so let's read. Lo voy a leer yo y después voy a pedir a alguien de ustedes pues que lo lea. Menos Jesús, porque ya sé que Jesús ya sabe leer. Ya. Alguien más que quiero que practique. Bueno, so antes de leer, voy a ir yo leyendo. Y ustedes me dicen stop para subrayar cuando yo esté leyendo y me encuentre uno de los sequence words. Me paran para subrayarlo, ¿ok? So pongan atención porque voy a seleccionar uno de ustedes que nunca participan a leer. Para que lean ustedes poquito. So John and his friends went to Paris. First, stop, teacher. Ok, muy bien. Entonces tenemos aquí la de stop. Muy bien. Ahí dice and. Ah, tienes razón. Muy bien. No la vi. Gracias, gracias. No la vi, la verdad, por la emoción de estar leyendo. Ahorita lo escribimos. Gracias. A veces uno lee y no se da cuenta de que. Muy bien. Entonces vamos a tomar el de and. Y vamos a. Creo que and va a haber muchas. Va a haber muchas de and, ¿verdad? Ustedes pueden. Sí. Ustedes pueden ir subrayando, ¿ok? Muy bien, ahí está. And John and his friends went to Paris. First, they decided to go up the Eiffel Tower. The view was wonderful. So, they... Stop, right? So, we have so. We have so here. They decided to take a lot of pictures. Later. Stop. Stop. Here's another sequence word. John ate some tasty crepes. The first week. Stop. Stop. Oh. Then we have first again. Tenemos first again. So we need another. Okay, first. Here we are. Okay. First. The first week they visited the Louvre Museum. Then they. Stop it here. Oh, good job. Then. Okay, let me make another one. Then they had a special dinner in the Seine River. The third week they went. Ya se les pasó una. Ya se les pasó una. ¿Cuál se les pasó? A ver. A ver, no. Está en este renglón. Aquí.
Fíjense. Da, da. No, les, te lo voy a escribir. Lo que pasa, fíjense. Perdón, perdón. Tenemos, miren, tenemos first aquí. Y después, ¿qué sigue de first? Second. Second, second. No, pero con números. De second, ¿qué sigue? Third. Fíjense, third. Third. ¿Qué sigue? Exacto, third. Exacto. Entonces, fíjense. First, second, third, fourth, fifth. Y así. ¿Qué es? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es el sequence word aquí? Dear. The third week. Aquí está, miren. The third. Ahí está. Ok. Vean. The third week, they went to the south of France, but... Stop, teacher. Very good. Here's but, okay. But John had to stay in bed. Their friends, no, there no es connector. Their friends went to places and John was watching TV. Or. Teacher. Mande. Ahí hay un and. Ah, sí, me lo brinqué. Ok, todo vamos. Déjame ponerlo en or. Or. Ahorita vamos ese. Hay un and. Sí, ya lo vi. Muy bien. Gracias, gracias. Vamos a usar ese and. Ok. Solo más chiquito. And John was watching TV or was reading some trouble guys. Finally. Stop, teacher. Stop, teacher. Here's another line. Finally, they decided to go to Barcelona. Okay? They decided. Ahí está. ¿Cómo la ven? Súper bien, súper fácil, ¿verdad? So, es el turno de uno de ustedes de leer. Okay? Ahí está hecha ya la actividad, pero hay que practicar. Tenemos tiempo, vamos a practicar. Ustedes leen y todo la cosilla. ¿Sale? Sí, sí, la verdad ya lo leí. Pero sí. Yo sé que sí, Jesús. Yo sé que tú sabes. Teacher, ya había terminado yo. Sí. La. Leslie, la ¿quieres leer? Aunque sea el primer párrafo. Sí. ¿Sí? Ok. Ya. Ahorita puedo leer. Claro que sí, tú sigues, José Armando, muy bien. John and his friends went to Paris. First, they decided to go up the Eiffel Tower. The view was wonderful. So they decided to take a lot of pictures. Pictures. Later, John ate some tasty crepes. Very good. Good job. Okay, José Armando. Continue, José Armando. The first week. They visited the Louvre Museum. The Louvre. Fíjense cómo se pronuncia en inglés. The Louvre. O es francés, tal vez. No. Porque es francés, the Louvre. Ah, sí, es francés. Sí. Yo también. Yo veía algo en francés y así lo pronunciaban. Y yo estuve ahí. The Louvre. Es un museo. El Louvre dicen que es el museo más grande de París. Es gigante. Y es hacia abajo. Te tardaría como 3 días, algo así. Sí. Yo me acuerdo que cuando cierran a las 5:30 y me acuerdo que llegamos nosotros como a las 4:30 al museo y solo tenía 1 hora. Entonces, se los juro, lo recorrí tan rápido como no tienen idea, caminando, pero lo recorrí casi todo. Súper, súper rápido. Y es hacia abajo, no es hacia arriba. Ahí no es donde está un triángulo arriba en la plazuela. Ahí están unas escaleras y las escaleras van como 5 pisos hacia abajo. Teacher, súper profundo. ¿Usted se ha subido a la esta de París, a la torre? Sí, a la Eiffel Tower, yes. ¿Y si dejan? Sí. Ahorita te muestro unas fotos. Entonces, así está. Ok, continúa José Armando, perdón. The first week, they... Ay.
visited the Louvre. The Louvre Museum. And they had a special dinner in the Seine River. The third week, they went to the south of France, but John had to stay in bed. Their friends went to play, and John was watching TV or was reading some travel guides. Finally, they decided to go to Barcelona. Excellent, excellent, José Armando. Tienes muy buena pronunciación. Solo un poquito de práctica. Mira, aquí solo te faltó pronunciarlo en plural. Places, la S nomás te faltó pronunciar. A ver, practícalo. Places. Places. Y esta. Finally. 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 Good job. Muy bien, muy bien. La verdad que continúa así leyendo. Trata de hacerlo por tu cuenta, ¿sí? Después te voy a mostrar unas páginas que hay donde podemos tener lecturas gratis y podemos practicarlas. Entonces, pero sí, hay que practicar para que se escuche muy bien y natural, ¿ok? So, a ver, ¿alguien escribió en el chat? ¿Más? Ok. ¿Alguien más quiere leer? ¿No? ¿Nadie más? Ashley. A ver, Ashley. El primer párrafo. Sí, nada más con que leas el primero está bien. Okay. John and his friends went to Paris. First, they decided to go up the Eiffel Tower. The way was wonderful. So they decided to take a lot of pictures. Later, John had some descriptions. Ok, pero vamos a practicar ahí donde necesita. Fíjate, esta palabra que es un verbo en pasado. Y es un verbo en pasado. Decidió. ¿Te pronuncia? Sí. Decided. Sí. Y este verbo también que está en pasado, mira. Este es el pasado de it. Se pronuncia Creeps. Creeps. Ajá. Muy bien, good job. Ok, nada más denme un segundito. A ver. Denme un segundito nada más. Quiero buscar algo en mi computadora. A ver, todavía siguen entrando estudiantes, siguen entrando. Increíble. Y siguen entrando. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Sí se comprende la lectura? ¿O hay mucho vocabulario? Hay mucho vocabulario que no se comprende, no sé, a ver. ¿Cómo lo sienten? Yo lo siento bien. ¿Tú lo sientes bien? ¿Que sí se comprende? Igual. ¿Sí? ¿Alguna palabra que no sepa qué significa? ¿Hay alguna palabra? Was es el pasado de is o are, que puede significar fue o estuvo. Eso significa fue o estuvo. There. ¿Perdón? There, no sé cómo se pronuncia bien, pero es la que no sé qué es. There, se escribe con T-H-E-I-R. Creo que sí. There, no será, ese como el su de ellos. ¿Sí? H-E-R, there. There, algo así, ¿verdad? Teacher. Mande. ¿Y cuál significa stay in bed? Quedarse en cama. Eso significa. Ah, okay. Stay. Es el verbo quedarse. Stay in bed. Dice, pero ahí no ocupa ahí, ¿tá? ¿Cómo? ¿Cómo que no lo ocupa? No, pero lo ocupa ahí, ¿no? ¿Cómo? Ahorita lo vemos. Dame un segundito.
un segundito. Stay bed, no, stay in the bed, algo así, ¿no? Stay in the bed, sí, ¿no? Ah, ya casi termino, ya casi termino. Espérenme. Ahí está, les voy a mostrar. Tenía más fotos. ¿Están metiendo los niños, teacher? Sí, ¿hay más niños que quieren entrar? Sí, ¿verdad? Parece que sí, ¿verdad? A ver. Ahí les voy, ya. Ya casi termino. Y les quiero mostrarles algo. I want to show you something. Let me share. Okay. Ahora sí. Now can you look at my screen, right? So, okie dokie. Fíjense. Ahí está. Aquí estoy, miren. Sí. Wow. Esta foto que está aquí con la playera verde, aquí está fuera del museo de Louvre. Esta es la plaza, pero no se ve, es una plaza. Está cerca ahí del museo este. Y lo recorrió todo. Sí, casi todo. Lo único que no pude ver fue la foto de la Mona Lisa, porque ahí sí había una cola larguísima. Y dije yo, no, pues todos mis amigos se fueron a ver la Mona Lisa, menos yo. No, yo me fui a recorrer todo el museo, todo el resto del museo. Todo, todo. Y mis amigos se fueron. Sí, che, usted fue a muchos. Fue a muchos lugares del mundo. No, no. Solamente he ido a Francia, de Europa, nada más. Oh. Ahí está. Y aquí me subí, aquí fue antes de subirme a la Torre Eiffel, en esta foto. Fue antes de subirme. Está muy alta. Sí, súper alta. Y se suben. ¿Cómo no subimos? Te subes. Hay unas escaleras. Cada patita tiene unas escaleras. Son cuatro escaleras porque tiene cuatro patitas. Yo no sabía eso. Entonces, te subes hasta esa sección, hasta el medio. Te suben las escaleras. Para subirte hasta arriba es un elevador que hay aquí en esta área. Hay un elevador. Increíble, ¿verdad? ¿Y cómo me comunicaba? Pues sí, hay personas que hablan inglés, hay otras que no. Y pues un poquito. ¿Puedes subir hasta? ¿Mande? ¿Te puedes subir hasta la punta? Sí, nomás que las colas son muy largas. Te puedes tardar hasta una hora, porque las colas del elevador duran hasta como una hora. ¿Por qué? Porque son miles de personas las que van. ¿Y ustedes? Es muy famosa la Torre Eiffel. Hasta el segundo, hasta acá nada más, hasta acá, hasta esta área me subí, nada más. Porque aquí, lo que pasa es que pues hay tantos lugares que hay que visitar, o sea, no puedes tú querer hacer solamente una cosa, pues, o sea, no se puede, o sea, y tú quieres tratar de hacer muchas cosas, o sea, ahí tienes que decidir, o sea, ¿qué haces? Esto, okay. Entonces, es por eso. Bueno, a ver, ¿cuál era la palabra que no sabía? Déjeme buscarla. There. A ver. ¿No será este? Third. ¿Cuál era la palabra? O there. ¿Cuál de estas? En el chat, un teacher ahí dijo. Ah, ahí está en el chat. Dama. Vamos a ver. Ah, there. Acá está, miren. There. Voy a escribirlo. There. ¿Cómo lo dije? Aquí está, miren. Lo voy a poner. Their friends. There significa su de ellos. Entonces significa sus amigos. Their, cuando lo usamos con their friends, significa sus amigos. Fueron. ¿Alguna otra palabra? No, teacher, pero no. Sí sé qué significa, pero no sé cómo se pronuncia. A ver, ¿cuál? Como de nota, esa que dice las instrucciones, pero ¿cómo se pronuncia? ¿Cuál? Cuando dice read down, en las instrucciones. Oh, read the anecdote. 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 No se pronuncia la E. La E al final no se pronuncia. Anecdote. Anecdote. Así, no se pronuncia la E.
Teacher, yo tengo una palabra. A ver, dígame, Jonathan. Cripes, el del primer párrafo, la última sí. Palabra. Oh, esta, first. No, la última, la hasta abajo. Oh, crepes, son crepas. Tasty crepes. Crepas. Ah, ok. Mira, vamos a usar. Cuando no sepan ustedes qué significa una palabra, cómo se pronuncia o significa una palabra, les recomiendo el traductor de Google. Fíjense, voy a entrar al traductor de Google. Ustedes pueden escribir la palabra en inglés. Hay muchas aplicaciones en el internet que les dice, que les va a decir ustedes la pronunciación. Hay muchas. Entonces, fíjense. Le doy aquí clic. Ok. Me tiene que traducir. Aunque se está tardando un poquito. A veces el internet. A veces Google se tarda. Aquí ya me pone, miren, fíjense que me pone una bocinita. ¿Se fijan que la bocinita? Entonces, sí, significa crepa. Fíjense los diferentes significados. Crepa, la crepa. Pancake, mira. Entonces, acá está, le aplican la bocinita y le va a decir cómo se pronuncia. Crepes. Y ustedes ahí pueden crepes. Practicar y escucharle las veces que sea necesario. Crepes. ¿Ok? Entonces, crepes. Imagínense que ustedes tienen esta actividad, pero se quedaron con la duda de cómo se pronuncia una palabra. Bueno, pues entonces vayan a Google Translator y escúchenla. Oigan, yo que soy maestro, lo hago. Cuanto más ustedes que son estudiantes. Porque a veces sí, hay palabras que nunca he visto en mi vida o he escuchado, y pues hay que aprender. Siempre hay que estar en constante aprendizaje, chicos. Siempre, siempre. ¿Alguna otra palabra? ¿O una oración que no sepan qué significa o cómo se pronuncia? Stay. ¿Dónde está? A ver. ¿En qué renglón? ¿En el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? En el segundo párrafo. En el segundo párrafo. ¿Qué renglón? ¿El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto? Aquí. Oh, creo que aquí. Oh, stay. Bien, ese es un verbo. Stay es un verbo. Fíjate, te voy a dar un ejemplo en inglés. Fíjate, te voy a dar un ejemplo, te lo voy a escribir una oración. Stay back. Puede ser stay back, please. Stay at home. ¿Qué significa? Fíjate, please stay at home. A casa. A ver, ¿qué significa? Please stay at home. Por favor, quédate en casa. Exacto. Entonces, ¿qué significa el verbo stay? Quédate. Es el verbo quedar. Es el verbo quedarse, ¿verdad? So, please stay at home. Fíjense. Por favor, quédate en casa. Exacto. Que es una como de las recomendaciones que dicen, ¿verdad? Para uh-huh. evitar la propagación del COVID-19. Stay at home. Please stay at home. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Alguien quiere leer, tal vez? Todavía tenemos 6 minutitos. A ver, Aurelio. Jesús Aurelio. Teacher, yo no me estoy diciendo que yo ya usaría esa aplicación porque mi mamá le rentábamos a una persona y mi mamá hablaba con ella. Entonces le decía... Mi papá habla inglés, pues entonces le decía a mi mamá, fíjate que me dijo eso, ¿ya aprendiste inglés? Le dice mi papá, entonces digo mi mamá, no, es que del traductor, digo, que le mandé. Sí, la verdad que es una herramienta muy buena. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Quiere participar? ¿Quién fue? No la vi. Dana, ¿tú quieres participar? Ah, muy bien, adelante. ¿En dónde? Puedes leer el párrafo que tú quieras, el primero o el segundo. El segundo. Okay. The fact that they visited the Louvre. The Louvre. Es que es francés. A ver, practícala. Louvre. Ajá. Museum. Así, mira. Museum. Museum. Continue. They had special
dinner in the Seda River. The three they went to the south of France. Both Joe and Joe stayed there, built their friends went to police. And Joe was watching TV or was reading some travel readings. Finally, they decided to go to Barcelona. Good job. A ver, vamos a repetir esta palabra, mira. Fíjate esta. Vamos a repetir esta. Reading. Reading. Okay. Guides. 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 Okay. Decided. 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 Okay. Good job. This one. But. 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 Esta hora, esta. Third. Three. Third. Fíjate en mi boca. Fíjense en mi boca cómo coloco mis labios y mi lengua. Miren. Y luego hago la lengua hacia atrás. Miren. Third. Third. Fíjense mis labios y mi lengua adelante. Miren. Third. Third. ¿Se fijan? De otra forma no sale. La colocación de los labios, la boca, la lengua, los dientes. Bien importante para hablar en inglés. Third, fíjense. Third, 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 third. A ver, tú practica la gana. What? Como si fueras a chiflar, así los labios redonditos y la lengua en el medio. Third. 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 Así, los labios así, redonditos. Así. Third. Como si fuera a chiflar. Third. 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 Eso ya se te escucha mejor. Third. Third, third, third. Third. Eso, muy bien, ya te salió. Ok, ¿alguien más quiere leer? Nos quedan dos minutitos, aunque sea un poquito. Un poquito. Teacher, ¿qué Diga. Significa travel guides? En el párrafo 2. Muy bien. A travel guide es un guía de turistas. Ah. A ver, ¿dónde está travel guide? Acá está. Perdón, también. El Travel Guide es como una revista, un folleto. Y es un folleto también que te dice, pues, los lugares que puedes visitar también. Ese es. Pensé que no vi la S, pero eso significa. Dime, Jesús, es como un folleto. Ay, no, también no se puede decir como muchacho en problema, ¿sí? No. Travel Guide... Es como un librito. De hecho, este es como un journal donde escribió y pone fotos. Pero normalmente cuando uno va a viajar, de preferencia uno tiene que comprar libros de lugares que uno puede visitar. Y eso se llaman travel guides. Son como guías turísticas, se llaman. O sea, folletos, hay folletos, libros. Ah, y te dice dónde... Sí, lo que pasa que antes no existía el internet. Pues no existía como hoy en día, que todo esto lo podemos tener en el celular. Entonces, cuando antes uno viajaba, ¿qué hacía? Compraba libros o folletos para guiarse. Pero hoy en día no, ya tenemos Google Maps, ya tenemos Chrome, ya tenemos muchas aplicaciones. Pero antes no existía nada de eso. No existía, por eso uno usaba Travel Guides. Le estoy hablando de hace 15 años. No rayen, por favor, Obed, no estén rayando la pantalla. ¿Alguna otra pregunta? Ya nos queda menos de un minuto. ¿Qué les parece si lo usamos para despedirnos? Nos vemos. I'll see you guys next Wednesday. Bye. See you next Wednesday. Bye. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.